Hola, buen día. En esta serie de ejercicios pasamos ahora a trabajar en R3. También con transformaciones muy básicas, muy elementales, que son proyecciones y simetrías. Fíjense que la primera transformación que nos pide acá es una simetría respecto del plano IZ. O sea que la transformación que vamos a llamar S va de R3 en R3, y sería como ver, ¿sí?, o generar la imagen en un espejo en el plano ZI. Imagínense que acá hay un espejo y que acá tengo un punto o una figura. Vamos a dibujar una figura. Esta figura, ¿cómo se vería en el espejo? Su figura simétrica, su imagen especular, estaría a la misma distancia del espejo y nos quedaría una cosa así, aproximadamente. ¿Está? Eso es una simetría respecto del plano ZI. Un detalle interesante de esta transformación es que si la persona que está acá tiene su mano derecha quebrada, así, levantada, el que esté acá, que le voy a estar viendo la cara, va a tener su mano izquierda. Es propio de estas simetrías, propio de estas transformaciones. ¿Sí? Pero si yo quisiera calcular o ver una imagen en un espejo, tendría que aplicar algo de esto. ¿Cómo voy a hacer esto yo para hablar de la simetría, para hallar la matriz de la transformación, que después la tengo que componer con otra? Bueno, voy a hacer lo de siempre. Voy a buscar los vectores de una base canónica, 1, 0, 0, y voy a buscar su simétrico, el ser vector transformado. Este va a venir acá atrás, a menos 1, 0, 0. En realidad, ese es el único que cambia. ¿Por qué? Porque el segundo vector de la base canónica, el 0, 1, 0, coincide con su transformado, con 0, 1, 0. Si yo tengo algo pegado al espejo, su imagen en el espejo es el mismo objeto. Lo mismo con este. Si este es el 0, 0, 1, coincide con su transformado, 0, 0, 1. Bueno, si esto es la transformación S, yo sé que la matriz de la transformación S será el transformado del 0, 0, 1, del, perdón, del 1, 0, 0, el transformado del 0, 1, 0 y el transformado del 0, 0, 1, puestos como columnas. Este es el único que cambia y me queda menos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Ya tengo la primer matriz. Ahora vamos con la proyección. Acá vamos a dibujar la proyección. ¿Qué dice? Proyección ortogonal sobre el plano XZ. Sería como estampar sobre esto, y que pierda un poco la profundidad, estampar sobre este plano XZ un punto cualquiera. Por ejemplo, este punto, el punto P transformado, vendría para acá. Llamémoslo P'. ¿Sí? Ese es su transformado. Como si yo le pongo una luz y proyecto su sombra. A 90 grados, ¿sí? La luz dirigida a 90 grados. Por eso dice proyección ortogonal. Bueno, nuevamente, yo no voy a lograr o hacer el trabajo con una base o con puntos cualquiera que constituirían una base. Me complico la vida. Voy a buscar los vectores propios. Vectores propios es otra historia. Digamos, los vectores que componen o que forman una base canónica. ¿Sí? Acá tendría el vector 1, 0, 0, que proyectado coincide consigo mismo.
tendría el vector, el segundo elemento de la base canónica, supóngase que es ese, sería el 0, 1, 0, que proyectado viene a parar al origen, a 0, 0, 0. Y por último, el tercer vector, el 0, 0, 1, que coincide con su proyectado o transformado. O sea que ya tengo la matriz de la proyección. Es el proyectado 0, 1, 0, 0, proyectado 0, 1, 0, y el proyectado de 0, 0, 1. En este caso digo que el primero coincide, 1, 0, 0, el segundo es 0, 0, 0, y el tercero 0, 0, 1. ¿Y la composición? ¿Cuál será la matriz de la simetría seguida de la proyección? La simetría compuesta en la proyección. Bueno, es la matriz de P multiplicada por la matriz de S. Matriz de S. Esto me da, si no me equivoqué, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Creo que da eso. Bueno, este sería el resultado que estamos buscando. Bueno, hasta el siguiente ejercicio.